Buenas tardes. Tengo el honor de presentar la segunda conferencia que se impartirá sobre la historia de la Academia Malagueña de Ciencias. Esta academia promovió una serie de actividades para conmemorar el 150 aniversario de la creación de lo que entonces era la Sociedad Malagueña de Ciencias. Una programación que se ha visto alterada por esta pandemia que ha cambiado también nuestras vidas. No obstante, y gracias a la tecnología y al tesón del presidente de la Academia, puede ser retomado el ciclo de conferencias sobre la historia de la sociedad y de la Academia Malagueña de Ciencias. Un ciclo que consideramos ha de ser el primero, pues es necesario profundizar y dar a conocer el devenir histórico de instituciones como la que nos congrega, y además analizarlas y entenderlas en el contexto histórico en las que surgen, en las que se desarrollan, y desde luego teniendo en cuenta a los individuos que las hacen posibles, pues no cabe duda de que son estos las que condicionan, les imprimen su carácter y también su empuje. En el caso de la Sociedad Academia Malagueña de Ciencias, los académicos debemos ser responsables de dar a conocer la destacable historia de esta institución. El pasado año, el 12 de febrero, el profesor don Cristóbal García Montoro, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga, impartió la conferencia titulada La provincia y la ciudad de Málaga entre 1872 y 1895, lo cual nos permitió conocer el ambiente social, económico, educativo y cultural del momento en el que se constituyó la Sociedad Malagueña de Ciencias. La historia de esta sociedad está acompañada de la historia personal de destacados malagueños que lo eran bien por nacimiento o bien porque llegaron a la ciudad para progresar en sus profesiones y negocios. Pero la participación de las mujeres fue escasa, apenas testimonial. Fueron pocas, pero existieron, si no como académicas, sí como invitadas y colaboradoras de la sociedad, pues para ellas era aún más difícil pertenecer a este tipo de instituciones. Pero insisto, no obstante, las hubo. La Academia Malagueña de Ciencias está implicada en romper con esos muros, a veces invisibles y otras veces demasiado evidentes, dando cabida en su elenco de académicos, en sus distintas modalidades, a aquellas mujeres que pudieran ser merecedoras de participar en esta institución. Por ello, cuando este primer ciclo de historia de la Academia se pergeñó, no dudamos en que debería ser realizado ese análisis sobre las mujeres en el seno de la sociedad y de la Academia Malagueña de Ciencias. Y para ello contamos con la decidida y entusiasta participación de la profesora doña Encarnación Barranquero Teixeira, quien estando hoy aquí para impartir esta conferencia, da testimonio una vez más de su compromiso y generosidad. Encarnación Barranquero es profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, universidad en la que se formó y en la que obtuvo el grado de doctora en Geografía e Historia en la sección de Historia. Desde ese momento, sus trabajos de investigación y sus publicaciones son numerosos, lo que le ha valido un amplio reconocimiento y la obtención de diversos premios. Sus líneas de investigación se centran en temas relativos a la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición, sobre todo en la ciudad de Málaga y en toda la provincia, así como el análisis de relevantes personajes protagonistas de esos momentos históricos. Pero también desde el principio de su trayectoria científica, la profesora Barranquero introdujo en sus trabajos una perspectiva que había sido escasamente abordada, el de la mujer. En los acontecimientos y procesos históricos citados,
las mujeres habían sido silenciadas o no habían cobrado el protagonismo que habían tenido realmente. Asimismo, la profesora Barranquero tuvo como objetivo de sus estudios la existencia de instituciones solo para mujeres. El resultado de todo ello son, por ejemplo, trabajos como Mujer, cárcel y franquismo, la prisión provincial de Málaga, otro como Así sobrevivimos al hambre, estrategias de supervivencia de las mujeres en la posguerra española, la mujer trabajadora en la Andalucía contemporánea y trabajos más amplios como las andaluzas en la historia, reflexiones sobre política, trabajo y acción colectiva. Ya digo, esto es un breve resumen de numerosísimos trabajos publicados. La profesora Barranquero ha formado y forma parte de diversos grupos de investigación, es miembro de diversos órganos colegiados de expertos y así como de comisiones académicas. Les puedo asegurar que es una experta conocedora del trabajo que hay que hacer en los archivos y maneja con pericia las fuentes documentales de muy diverso tipo. De ahí la solidez de sus trabajos de investigación, de todo lo que puedo dar fe por las muchas horas de trabajo que la profesora Barranquero ha tenido en la sala de consultas, por ejemplo, del Archivo Histórico Provincial de Málaga, que me ha cabido el honor de dirigir hasta hace unos días, entre otros muchos archivos que la profesora Barranquero conoce y en los que trabaja. Encarnación Barranquero Teixeira siempre está dispuesta a colaborar en cualquier actividad de difusión de y sobre la historia. Por lo tanto, muchas gracias. Un saludo. Quiero, antes de empezar mi conferencia, agradecer a la Academia Malagueña de Ciencias esta invitación, que significa toda una confianza, para mí un reto, por supuesto, y quiero hacer extensivo mi agradecimiento a Esther Cruce, que ha hecho de mí una presentación tan exhaustiva como entrañable. Y encantadora, como siempre. Muchas gracias. Bien, como historiadora que soy, he elegido una periodicidad y distingue las siguientes etapas. Por una parte, la Restauración, la Segunda República, el franquismo, transición, gobiernos democráticos y tiempo presente. Bueno, para elaborar esta conferencia, este asunto que se ha atendido bastante poco, me ha sido muy útil el libro de Manuel Álvarez Calvente, que hace todo un recorrido por 130 años de recorrido, ¿no?, de la sociedad y luego de la Academia Malagueña de Ciencias, que parte, como sabemos, desde 1872, y que concluye este libro en 2002. Eso me ha presentado algunos problemas, ¿no? Algunos problemas metodológicos, porque este es un intento, el de la Sociedad Academia de Ciencias, recoger el pasado, conservar el pasado y poder transmitirlo. Algo que ya destacó Miguel Siles Cabrera en su día y que empezó un trabajo que no concluyó sino este autor que acabo de citar, Manuel Álvarez Calvente. También he contado pues con la catalogación que elaboraron Juan Luis Carrillo, María Dolores Ramos Palomo, Jesús Castellano, entonces profesores de Historia de la Medicina, y además pues he tratado de buscar en la prensa algunos datos históricos
he conseguido algunos de ellos y luego me he valido también de los recursos que hoy nos ofrece la red. Sin embargo, pues tenemos datos muy fragmentarios de aproximadamente un tercio de las mujeres no sabemos absolutamente nada. Quizá pues sería una labor futura poder estudiar a fondo este tema histórico, como he dicho, tampoco atendido quizá con documentación de la Sociedad Malagueña de Ciencias, pero bueno, este puede ser un inicio, ¿no? Por lo menos un estado de la cuestión, es lo que he querido hacer, para responder en cierta medida pues a las preguntas que se hacen los historiadores, que son pues quiénes, cuándo, cuántas y por qué. Quizá el por qué pues corresponde, como digo, a otro tipo de investigación que se puede hacer o no en un futuro, pero por lo menos a las primeras preguntas sí voy a tratar de responder. Bueno, este es un camino bastante penoso para las mujeres. En este sentido, pues podemos decir que lo que ocurre en la participación de las mujeres en la Sociedad Malagueña de Ciencias no es más pues que un reflejo de lo que acontecía, de lo que había en toda la sociedad. Generalmente una participación mínima, pero por lo menos un acto de presencia que hay que tener en cuenta, que hay que estudiar y por supuesto que hay que visibilizar. Podemos empezar pues con el periodo, ¿no? de la restauración. El periodo de la restauración, la Sociedad Malagueña de Ciencias se constituyó un poquito antes, en el periodo que llamamos el sexenio revolucionario, pero rápidamente vino la restauración. El periodo largo que recorre desde 1875 hasta 1930, y en ese largo periodo pues encontramos a cinco mujeres que ingresaron en esta Sociedad Malagueña de Ciencias. Habrá que esperar una treintena de años pues desde la constitución a la entrada de las primeras mujeres en la sociedad, de las cuales pues destacan estas que están aquí en la pantalla: Margarita Melhem, Eda Dibusca, Teresa Espiazu, Jimena Quirós y Concepción Espeso. De hecho, de la primera no tenemos o no tengo de momento ningún dato, y de Eda Dibusca, pues lo cierto es que en este periodo, en este largo periodo de la restauración, la educación de la mujer se hizo un poco más aceptable y más presente en la legislación de este periodo. De todas formas, las primeras aulas universitarias para las mujeres se abrieron a partir de 1910, y la incorporación masiva de la mujer al mundo productivo, sobre todo en el marco de la Primera Guerra Mundial, podemos establecer que fue el contexto, ¿no?, del periodo en el que ingresaron las primeras mujeres. Eda Dibusca, de Cullen o de Cullin, en 1904, ya estamos a principios del siglo XX. Anteriormente no tenemos constancia de ningún ingreso. Y esto se recordó en las primeras jornadas sobre la mujer y la ciencia que organizó la Academia Malagueña de Ciencias en 2017. Se recordaron estas primeras mujeres, pero se hacía constar pues lo poco que se sabía de ellas. En ese año, en el año en que ingresaron las dos primeras mujeres, por ejemplo, ingresaron nueve hombres. Eda Dibusca es
la mujer de la que primero hemos encontrado algún que otro dato y podemos sacar la conclusión de que era bióloga porque entre sus actividades y en sus actividades de la sociedad figuran dos seguramente conferencias impartidas por ellas. Una se titula Carnes nocivas para la salud, que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1904, y otra el ciclo vegetal, el 30 de noviembre de 1905. Por lo menos de esta última, de Eda Dibuska, pues tenemos una noticia en el periódico malagueño, en el diario malagueño La Unión Mercantil, donde se comenta, ¿no?, este acontecimiento cultural que fue una mujer dando una conferencia sobre las carnes, los tipos de carnes y sus problemas en la alimentación. Carnes rechazables para la alimentación humana en un tiempo en el que los controles sanitarios no estaban nada desarrollados, por cierto. La prensa ofrece algunos datos sobre esta mujer, de la que se destaca galanura de estilo, leo textualmente, una dicción correcta y elocuente y un dominio de la palabra que hizo arrancar vivas e incesantes aplausos. Es lo que dice la prensa local. En aquellos tiempos no es que fueran frecuentes, pero podemos ver algunas mujeres conferenciantes, como el caso que acabamos de comentar, pero también la conferencia que impartió en la Sociedad de Ciencias una mujer pues también muy importante en la historia de las mujeres. Es toda una referencia, y me refiero a María Suceso Luengo de la Figuera, que era una especialista en pedagogía. Impartió una conferencia también en los primeros años del siglo XX, que se llamaba que tituló como Pedagogía Social. Sus planteamientos sobre pedagogía y feminismo están siendo, desde luego, bastante estudiados, y ahí tenemos, por ejemplo, la biografía que elaboró Rosa Ballesteros sobre esta importante pedagoga, que también, como digo, compartió actividades con la Sociedad de Ciencias. Doce años más tarde ingresó Teresa Azpiazu. Teresa Azpiazu nació en Cádiz, pero fue formada en Francia. En 1901 llegó a España para ocupar su plaza de profesora numeraria de letras en la Escuela Normal Superior de Maestras. En esta escuela fue directora normal de la normal desde 1914 hasta 1926. Teresa Azpiazu es considerada, de hecho lo fue, la primera concejala malagueña que lo fue desde 1924 y lo fue desde la mano, de Gálvez Ginachero, el primer alcalde de Málaga de la dictadura de Primo de Rivera. Teresa Azpiazu tiene una destacada faceta docente y política, prestó bastante atención a los sectores más desfavorecidos. Fue la principal promotora del Instituto Malagueño para Ciegos, Sordos y Anormales. En 1930 le fue otorgada la Medalla de Plata al Mérito del Trabajo y más tarde la Escuela de Magisterio adoptó su nombre.
Después de Teresa Azpiazu, contamos en este periodo todavía de la restauración con la entrada de una mujer, la segunda en esta fotografía por la izquierda, que es Ximena Quiró Fernández Tello. Podemos considerarla una de las mujeres más influyentes de la ciencia de su época y sin duda una de las más interesantes que ingresaron en la Sociedad Malagueña de Ciencias. Fue considerada la primera oceanógrafa española. Había nacido en Almería en 1899. Su madre tenía una escuela privada, su padre era ingeniero, sus padres estaban separados y era una familia que se ocupó del estudio de sus hijos con bastante interés. La joven llegó a Madrid en 1917 para estudiar ciencias en la universidad, se llamaba Central, hoy la Complutense. Vivía en la residencia de señoritas, donde coincidió con mujeres muy ligadas con la ciencia, pero también con la cultura y la política española. Ximena fue capaz de aplicar su especialización en física al estudio de los océanos, corrientes marinas, temperaturas, salinidad. En 1920 comenzó a trabajar en el Instituto Español de Oceanografía, IEO. Es considerada la primera científica embarcada en una campaña oceanográfica en el buque Giralda. También en publicar trabajos de ciencia del mar. Precisamente publicó un trabajo con un título muy relacionado con nuestra ciudad, Algunos moluscos comestibles de la provincia de Málaga. Ahí describía la distribución de las especies, más de 40 especies, de la bahía de Málaga y los problemas que podían tener estas especies para la continuidad en un futuro y como base de una economía importante y floreciente para nuestra ciudad. Fue el año 1922 cuando ingresó en la Sociedad Malagueña de Ciencias de Málaga. Bueno, la Malagueña de Ciencias. Ximena continuó su formación en París. En verano de 1925 trabajó en el laboratorio de la Universidad de París. También trabajó en la Estación Biológica de Roscoff en la Bretaña francesa. En 1926 consiguió una beca de la JAE. La JAE era la Junta de Ampliación de Estudios, que tuvo una gran importancia en España para la apertura de los estudiantes hacia, fundamentalmente, hacia Europa Occidental. Eso la llevó también al Laboratorio de Fisiología en la Universidad de Columbia en Nueva York. Por lo tanto, aquí tenemos ya una mujer con una gran proyección internacional. Su faceta política fue además muy significativa. Presidió el Comité Femenino del Partido Radical Socialista. Se ha dicho que la Guerra Civil necesariamente truncó su carrera científica y su lucha por el derecho de las mujeres. Realmente eso fue al final porque Ximena formó parte de la Junta Directiva de la Sociedad Geográfica Nacional en Guerra, por supuesto en la zona republicana. El final de la guerra es lo que le afectó de lleno. Su hermano fue fusilado y ella pasó por un proceso de depuración que la separó de su trabajo. Concretamente, hasta 1966 no fue rehabilitada, ya prácticamente coincidiendo con su jubilación. En 1930 ingresó en la sociedad también Concepción Espeso González. Primero se licenció en químicas, consiguió una beca igualmente como la anterior
autora de la JAE en 1926, para trabajar en el Instituto Pasteur de París. Investigó y publicó sobre el jugo de las manzanas para la conservación de otras frutas. Su tesis doctoral trató de la isometría geométrica del grupo del ácido cinámico y fue defendida allá por 1928. Había pocas doctoras en aquel momento. Dice una historiadora, Carmen Magallón, que salvo en medicina no se encontraron episodios de rechazo a la entrada de las mujeres en las sociedades científicas que se fueron creando y que las condiciones de desarrollo económico y social no favorecían ni la existencia de mujeres universitarias ni por tanto las dedicadas a la ciencia, por lo que su número era muy escaso, pero no eran vistas como una amenaza. También apunta a que es a finales de los años 20 cuando aumenta el número de estudiantes y de doctoras. Las publicaciones firmadas por las mujeres, como acabamos de ver, en estos dos últimos casos también empiezan a ser una realidad. La proclamación de la Segunda República inició una difícil y diferente andadura. Este es el laboratorio donde había trabajado Concepción Espeso en la residencia de señoritas de Madrid. Ella ingresó en la Sociedad Malagueña de Ciencias en 1930, ya prácticamente a las puertas de la Segunda República. Como digo, la proclamación de la República inicia una difícil andadura, pero es un periodo reformista, en principio lo fue, un periodo modernizador donde se va a percibir y la llegada de las mujeres a la educación y al trabajo como un signo de modernidad, además necesario, impuesto en la nueva legislación del primer bienio republicano. Las mujeres que ingresaron en el periodo republicano fueron Victoria Montiel e Isabel de Oyarzábal, ambas en 1932, por lo tanto en el primer bienio llamado social hazañista, y María Rosado Godoy en 1933. Ya no tenemos hasta 1940 ningún ingreso más, seguramente por la situación política y social inestable que se vivía en estos momentos. Uno de los objetivos prioritarios fue la creación de escuelas, como lo estableció el mismo gobierno provisional antes de las elecciones de junio de 1931. Aquí tenemos a María Victoria Montiel Vargas, que era en ese momento directora de la Escuela Normal de Mujeres. Por las normas de fusión de la orden de la Dirección General de 30 de octubre del 31, es decir, existía una Escuela Normal de Mujeres y una Escuela Normal de Hombres. A partir de la proclamación de la República, se unificaron ambas escuelas en una sola y la directora o el director sería el de más antigüedad. En este caso, Victoria Montiel, que fue beneficiada, podemos decir, por esta legislación igualitaria. Ella quedó además a cargo, aunque de manera interina. Fue durante un periodo cesada por el llamado gobierno social hazañista, porque había sido directora de la normal en la época de la dictadura de Primo de Rivera, pero fue repuesta un poco después, un año y medio después.
Por ello, al estallar la guerra, fue también suspendida de empleo y sueldo por la Comisión Depuradora de Instrucción Pública del Comité Permanente de Enlace de Málaga. Ya estamos en la guerra y quiere decir que ella se vio afectada por ambos, digamos, por ambos bandos, ¿no? de la guerra civil. Fue repuesta como profesora finalmente después de pasar por su periodo correspondiente de depuración, lo cual fue también un requisito por el que tenían que pasar prácticamente todos los maestros y maestras. De Victoria Godoy Rosado tenemos pocos datos. Sabemos que había nacido en 1900, que estudió ciencias en la sección de química, que fue profesora de física y química en el Instituto Masculino Nuestra Señora de la Victoria de Martiricos, y cuando Málaga fue ocupada el 8 de febrero de 1937, ella se incorporó al trabajo sin mayor problema. La otra mujer incorporada durante la Segunda República fue quizá la más conocida de todas las que hayan pasado, ¿no?, por la sociedad o la Academia Malagueña de Ciencias, que es Isabel Oyarzábal Smith, también conocida como Isabel de Palencia, cuando adopta el apellido del marido. Al tomar el apellido del marido, pues como digo, fue conocida como Isabel de Palencia, nació en Málaga en 1878, formaba parte de una familia de la alta burguesía. Su madre además era escocesa, lo cual le llevó a aprender el inglés, a hacer algunos viajes a Escocia, y eso pues le abrió también un amplio camino o muchas puertas, ¿no?, en el ámbito de la cultura y de la política. Porque integró algunos foros internacionales importantes por mandato del gobierno republicano, y su formación pues fue, como digo, muy amplia, y en el ámbito de la lengua, de la cultura, de los idiomas, del teatro, al que se dedicó como actriz y como escritora. Y conoció a su marido, Ceferino Palencia, como hemos dicho, del que tomó el apellido. Isabel de Palencia, además, tuvo un viraje ideológico que se ha resaltado muchas veces, porque de su formación burguesa y conservadora pasó a ser una militante socialista y a tener un compromiso extraordinario con la República. En 1929 había presidido la Liga Feminista Española por la Paz y la Libertad. El gobierno la designó representante en el Consejo de Administración de la Sociedad de Naciones, que encabezaba Salvador de Madariaga. Se ha destacado también, además de su faceta activista y de exiliada, el de diplomática y periodista. Fue embajadora en Suecia durante la Guerra Civil, la primera embajadora española, donde compartió su tarea con la también embajadora, en este caso soviética, y destacada feminista, Alexandra Kollontai. Matilde Iroa ha destacado últimamente en una biografía que hace 2 o 3 años ganó el premio Victoria Kent, ha destacado la difusión que hizo de los valores progresistas y feministas. Isabel, acabada la guerra, pues tuvo que irse al exilio a bordo del Sinaia a México, donde siguió trabajando y escribiendo hasta que murió en 1974, mantuvo una fuerte actividad. Después de la Guerra Civil viene el periodo pues largo
el periodo del franquismo. En este periodo pues tenemos que destacar algunas circunstancias que tienen que ver con las mujeres de la Sociedad Malagueña de Ciencias. En este periodo, en la etapa franquista, que abarca desde el 39 hasta el 75, pues encontramos que se promueve un modelo de mujer en el que primaba sobre todo el papel de madre y esposa. No es que en este periodo estuviera vedado el estudio y la investigación para las mujeres, pero no se concebía como un fin para ellas. También hay que tener en cuenta que la oportunidad de estudiar tampoco era para todos los sectores sociales, estoy hablando en general, y hasta 1929 tampoco había sido un recorrido fácil, pero ya se habían apuntado por lo menos una tendencia, ¿no?, a incorporar a las mujeres en el ámbito educativo, con la coeducación, etcétera, lo cual se ve interrumpido con la guerra y con el fin que la guerra tuvo. La Sociedad Malagueña de Ciencias vio, ¿no?, pasar o accedió a que entraran entre 1940 y 1972, entraron 24 mujeres. Y llama bastante la atención algunas circunstancias sobre este grupo de mujeres. De ellas sabemos muy, muy, muy poco, ¿eh? De algunas no sabemos absolutamente nada. Solamente de esas 24 mujeres sabemos algo de 3 o 4 de ellas. Estoy segura de que no eran mujeres grises, sino que hace falta investigar en este ámbito. Sin duda alguna eran mujeres extraordinarias, quizá no con la proyección que había tenido Isabel de Palencia o Jimena Quirós, pero estoy totalmente segura que este periodo requiere una importante investigación, ¿no? Hay otra curiosidad y es que la mayoría entraron en la década de los 40 y en la década de los 50, lo cual llama mucho la atención porque en la década de los 60, que es la década ya del aperturismo, de la mejora económica, pues solamente ingresó una mujer. Y en los ya más avanzados años 70 solamente contamos con 4 ingresos, lo cual debe también tener alguna explicación quizá con la evolución de la misma Sociedad Malagueña de Ciencias. De ellas conservamos, como digo, pocos datos y sabemos de Coral Parga Mira, que ingresó en 1944, que era profesora de matemáticas de la Escuela Normal y que más tarde fue profesora de EGB. También sabemos que fue delegada provincial de Málaga de Auxilio Social, una institución muy importante del periodo franquista de la guerra y luego de la posguerra. Quiere decir que tenemos algunos rasgos a manera de algunas piezas de un puzzle que sin duda requiere un estudio bastante más profundo. De Áurea María Martín Tordesillas sabemos que ingresó en 1946 y vemos que fue traductora de algunas obras del latín. De Senectute de Cicerón, por ejemplo, fue publicada en Editorial Gredos en 1963. Y es posible detectar la presencia de esta autora en algunos tribunales de oposición cuando vivía, antes de venir a Málaga, cuando vivía en Toledo.
De las 11 mujeres que ingresaron en los años 50, 60 y 70, apenas tenemos datos. Quizá pues la más conocida es una mujer que ingresó en 1972 y que todavía es afortunadamente académica. Y me refiero a Blanca Díez Garreta. Sí es conocida su trayectoria con esta investigadora, digamos que se inaugura una nueva tendencia que es una profesora ligada a la universidad o primero al colegio universitario, que va a ser quizá más generalizada ya en los años 90 y en el tránsito al milenio. Blanca Díaz Garretas nació en Santiago de Compostela, especialista en botánica, taxónoma, se licenció en ciencias biológicas en la Universidad de Salamanca, trabajó en el Departamento de Botánica, Fisiología Vegetal de la Universidad Complutense de Madrid, tiene numerosas publicaciones, entre las que destaca una treintena de artículos en revistas especializadas, 10 aportaciones en obras colectivas, 2 monografías, entre las que destaca un libro sobre el Parque de Málaga. En 1978 consiguió un importante reconocimiento con el Premio Nacional de Urbanismo como integrante del equipo Estudio Piloto para la Protección del Medio Físico. Después tenemos cierto periodo de vacío, luego ya encontramos la entrada de Victoria Eugenia Martín Osorio, es profesora del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, doctora por la Universidad de Málaga con su tesis sobre cartografía y el estudio de la vegetación del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, dirigida por el también académico Alfredo Asensi Marfil. Bueno, estas últimas científicas ya sí tienen numerosas publicaciones, como es también el caso de Victoria Eugenia, que manifiestan una importante actividad. En este periodo que yo he titulado Transición y Tiempo Presente, contabilizamos 19 ingresos. He podido observar cierto equilibrio. Hay mujeres dedicadas a la ciencia, sobre todo hay un grupo importante de farmacéuticas, pero también hay un número más o menos equivalente dedicadas a las humanidades, historia, derecho, filología, cultura en general. Hemos llegado a un porcentaje ya más alto en el que las mujeres suponen el 11% de los ingresos en la Sociedad Malagueña de Ciencias. Mujeres de todos los ámbitos de las ciencias y de las humanidades, formadas en la universidad, con una formación extraordinaria, en ocasiones en el extranjero, otras de formación muy especializada, como por ejemplo las archiveras, que forman parte o dirigen instituciones oficiales. Casi todas, desde luego, con importantes publicaciones de impacto científico. Aquí he puesto algunas fotografías de las últimas incorporaciones, ya sobre todo a partir de los años 90. Entre ellas, pues destacamos, por ejemplo, Adelaida de la Calle Martín, que ingresó en 1993. Había nacido en Madrid, se licenció en la Universidad Complutense, trabajó también un tiempo en La Laguna, en Tenerife. Después se desplazó a Málaga, donde fue profesora desde 1979. Después estuvo en la Universidad Alemana de Ulm entre 1982 y 1983. Y luego ya regresó y consiguió la titularidad
en biología celular en la UMA, el Departamento de Biología Celular y Genética de la UMA. Su colaboración con instituciones como los institutos Pasteur de París, Karolinska en Suecia, Cajal en Madrid, ha sido muy importante. Sin embargo, Adelaida de la Calle no se ha limitado al trabajo en el ámbito académico, sino también en el administrativo y en el social. Aunque no fue el único cargo importante, en 2004 fue elegida rectora en la Universidad de Málaga y lo fue hasta 2015. Fue la primera rectora de la UMA. Más tarde, en 2015, cuando dejó el puesto de rectora, fue nombrada consejera de Educación de la Junta de Andalucía, puesto que ocupó hasta 2017. Otra profesora que ingresó en la Sociedad Malagueña de Ciencias el mismo año que Adelaida de la Calle, pero ya en el ámbito de las humanidades, fue Mercedes Vico Monteoliva. Mercedes Vico pertenecía al Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Métodos de la Investigación y Diagnóstico en Educación. Su obra publicada es amplia y también es trascendente. Sus trabajos sobre didáctica e historia de la educación han sido muy leídos y muy citados. Ha dirigido casi una decena de tesis doctorales. Ha creado escuela, en definitiva, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y su principal línea ha sido la historia de la educación. En el ámbito también de las humanidades, en este caso de la filología, tenemos a Concepción Palacín Palacios. Ella marchó muy pronto a Venezuela, pero luego estudió magisterio, se especializó en literatura, escribe poesía, escribe narraciones, ensayos de carácter cultural. Por ejemplo, podemos aludir a sus trabajos sobre los verdiales y sobre otras manifestaciones de la cultura. Aquí tenemos de la cultura malagueña, aquí tenemos las fotografías y aquí algunos de sus libros. Eloísa Pérez Piaya es una conocida farmacéutica de Málaga. Inaugura también la entrada de varias farmacéuticas desde entonces. Concepción González Carrascosa García Duarte ingresa posteriormente en la sección también de ciencias biosanitarias, donde la proporción de mujeres y hombres en estos casos era 25-75% respectivamente. A continuación me voy a referir, aunque sea brevemente, a dos archiveras que han sido también incorporadas a la Sociedad Malagueña de Ciencias. Me refiero a María Josefa Lara García, es historiadora, ha sido directora, ya jubilada, del Archivo Histórico Municipal de Málaga, es académica de la Sociedad Malagueña de Ciencias y de la de Bellas Artes de San Telmo. Ha investigado y publicado sobre la cultura del agua, sobre cárceles, cementerios, cine, fiestas. Ha abordado investigaciones de historia moderna y contemporánea y temas relacionados con la catalogación de los fondos del archivo de su dirección. Siempre en la línea de personajes malagueños, acontecimientos culturales, populares, edificios, instituciones, temas variados pero muy relacionados con nuestra ciudad. La inclusión de una archivera está plenamente justificada por la labor cultural que se vio completado además con la incorporación de Esther Cruces Blanco, en este caso directora del Archivo Provincial de Málaga. Fue doctora en Historia por la Universidad de Málaga
y funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios. Por sus conocimientos de paleografía y por la documentación que conoce, le sirvieron para impartir la asignatura de archivística en la Universidad de Málaga. Esther Cruces ha impartido más de 200 conferencias, cursos, foros de carácter nacional e internacional. Está muy implicada en la cultura malagueña y andaluza. Todo ello le ha llevado a obtener importantes reconocimientos, como el Premio Málaga de Investigación de la Sección de Humanidades en 1989, la Cruz del Mérito Militar de Primera Clase con distintivo blanco, su inclusión en juntas, vocalías, consejos diferentes de instituciones que demuestran su capacidad y su actividad. Por ejemplo, ha sido presidenta en la sección de archivos de arquitectura, miembro del grupo de trabajo sobre publicaciones del Consejo Internacional de Archivos, vocal de la ponencia técnica para la elaboración de la Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, miembro del comité científico de la revista Archivi o Archivi de Bolonia, Italia, es académica numeraria de la Academia de Nobles Artes de Antequera, así como del Consejo Asesor del Ateneo de Málaga. Esther Cruces ha sido directora del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, del Archivo General de Andalucía, como hemos dicho, del Archivo Histórico Provincial de Málaga y recientemente ha sido nombrada directora del Archivo General de Indias. Todo un reconocimiento a su trayectoria. Tenemos que aludir también a María de los Ángeles Durán Heras. Se licenció en Ciencias Políticas, Económicas, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Es una investigadora nacida en Madrid, especialista en el trabajo no remunerado. Catedrática de Sociología, ha sido investigadora también del CSIC. En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales, Económicas, Jurídicas, Pascual Madoz. En el 18 Premio Nacional de Sociología y Ciencias Políticas del CIS y ha sido nombrada doctora honoris causa por varias universidades españolas. Su tesis, defendida en 1971 en la Complutense sobre el trabajo de las mujeres en España, desde luego ha tenido un fuerte impacto para el conocimiento del trabajo no retribuido que ha ayudado a la visibilización del trabajo doméstico. Su trayectoria también tiene una importante proyección internacional porque ha colaborado con organizaciones científicas y sociales. Me voy a detener también en otra personalidad de una gran trascendencia, Magdalena Ugarte Pérez, doctora en farmacia por la Universidad de Granada, catedrática de bioquímica y biología molecular en la Autónoma de Madrid y directora del Centro Diagnóstico de Enfermedades Moleculares de la misma UAM. También ha sido profesora visitante en Yale, en San Diego. Es además experta en diagnósticos bioquímicos y genéticos de enfermedades metabólicas hereditarias, identificación de genes en enfermedades y estudio de terapias génicas y farmacológicas específicas de mutación. Ha coordinado más de 50 proyectos de investigación nacionales e internacionales y es autora de unos 300 artículos de carácter científico. Además, ha sido requerida para elaborar el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad y asesora del Real Patronato de Educación y Atención a Personas con Minusvalía.
Margarita Salas Falgueras es otra de las académicas a las que sin duda hay que referirse. Recientemente fallecida, había nacido en Asturias, falleció en 2019, como acabo de decir, se licenció en Ciencias Químicas, fue discípula de Severo Ochoa. También trabajó con Alberto Sol, su director de tesis doctoral sobre la especificidad anomérica de la glucosa 6. Bueno, fue también con Eladio Viñuela, impulsora en España de la bioquímica y la biología molecular. Margarita fue además académica de la RAE en 2003 y entre sus reconocimientos se encuentran la medalla Echegaray otorgada por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Con la actual pandemia se ha recurrido a sus investigaciones para encontrar algunos de los que se han conseguido detectores del COVID-19. En un ámbito un poco más restringido, tenemos en la Universidad de Málaga a Isabel Lucena González. Está adscrita al Departamento de Farmacología Terapéutica Clínica Translacional y es catedrática en Farmacología Clínica. Tiene diferentes cargos académicos como directora del Departamento de Farmacología Clínica y Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos. Es una investigadora incansable de las que en el ámbito general de la sociedad no es tan conocida como se merece, ¿no? por las investigaciones y por su contribución a la salud. La académica de mérito Encarnación Fontao Rey es responsable en el Departamento de Estudios y Estadísticas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Málaga. Ejerció como jefa de farmacia en un hospital privado hasta 2002, en que por oposición obtuvo el grado superior facultativo de farmacéutica de la Junta de Andalucía. Ha investigado en los beneficios del consumo del aceite de oliva virgen extra en la salud y su acción protectora frente a enfermedades cardiovasculares. En otro ámbito, tenemos la presencia, en este caso del mundo de la cultura, de Araceli González Rodríguez, que ingresó en 2014 como académica de mérito. Se ha interesado por temas diversos, de los que ha publicado en forma de ensayo sobre algunos personajes malagueños, lugares como el cementerio de San Miguel, ferias y otros acontecimientos, casi todos relacionados con Málaga. Uno de sus trabajos fue la biografía de Teresa Aspiazu, una de las primeras académicas que hemos comentado con anterioridad. Ya en el ámbito de las matemáticas, destaca Susana Blázquez Diéguez, está encuadrada en la sección de Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales de la Academia Malagueña de Ciencias, es también académica de mérito, es técnica informática de la Confederación Hidrográfica, desde 1988 es funcionaria y por lo tanto tenemos una variedad enorme de ámbitos de estudio en los que mujeres destacadas, inteligentes y también con humanidad han trabajado. Ya casi terminando con las últimas mujeres ingresadas,
pues tenemos a Elvira Roca Barea, una ensayista, escritora, profesora, polémica por sus escritos, nacida en el Borges, en Málaga, que se licenció en Filología Clásica por la UMA. En el 95 defendió su tesis doctoral y la dedicó, ¿no?, al estudio del arte predicatorio, Ad Notitiam Artis Predicandi, en la UMA. En 1999, además, consiguió el título de Filología Hispánica y trabajó en la enseñanza secundaria, pero también en el CSIC y en algunas universidades como en Harvard. Articulista del Mundo, del País, también publica en algunas revistas científicas. Una de sus obras más influyentes ha sido Imperiofobia y la leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, que ha tenido un gran impacto mediático, una contestación también múltiple. Es un ensayo considerado como el más vendido en una década con numerosas ediciones. No ha dejado indiferente a nadie. Analizó las características comunes de los ataques recibidos por los imperios históricos. Elvira Roca obtuvo en 2018 la Medalla de Andalucía. Entre las últimas incorporaciones tenemos también a Nuria García Agua Soler, docente de la UMA, donde imparte clases en el Departamento de Farmacología y Pediatría. En noviembre del 18 ingresó Amor Olveira Fuster, que es asesora jurídica en el Servicio de Urbanismo de la Diputación de Málaga. Lo hizo con el discurso El fin del urbanismo, el urbanismo sin fin, el planteamiento ante el reto de la eficacia, en el que analizó los procesos de aprobación de los planes urbanísticos en Andalucía y sobre todo en la provincia de Málaga. La última mujer incorporada a la academia ha sido María Dolores Ramos Palomo. Además, amiga, compañera del departamento y del área de la que habla. Con ella se responde al reconocimiento de una historiadora muy comprometida con la historia social y con la historia de las mujeres. Es una de las principales referencias del denominado feminismo académico dentro y fuera de España. Catedrática en Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, en 1986 defendió su tesis Burgueses y proletarios malagueños, estancamiento y lucha de clases en la crisis del antiguo régimen. Una investigación por la que obtuvo ya el premio Historia Social Díaz del Moral en 1988. Es fundadora del Seminario de Estudios Interdisciplinares de la Mujer de la Universidad de Málaga. Poco después, también fundadora de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres, promotora de la revista Arenal, incansable activista e investigadora de temas sobre la historia de las mujeres, entre los cuales he tenido pues la suerte de participar. Sus numerosas publicaciones, su iniciativa, ya sean en congresos, seminarios, reuniones científicas, han contribuido al mejor conocimiento de la historia de las mujeres. Cuando se celebró, para terminar, cuando se celebró la primera jornada Mujer y Ciencia en octubre de 2017, estos eran los datos del contexto. Las investigadoras en España suponen el 39%. El 21% de los catedráticos son mujeres.
aunque el 55% de las personas matriculadas en la universidad también lo son, y el 54% de las personas matriculadas en estudios de máster. En este curso, en 2017, que es de lo que tenemos datos últimamente, ha habido igual número de tesis doctorales de mujeres y de hombres. Eso puede llevarnos a reflejar en la evolución de los ingresos, de cuyos datos he elaborado esta tabla. Una tabla a partir de los datos del libro de Álvarez Calvente, que nos muestra por periodos, los datos que conocemos. El libro de Álvarez Calvente termina en 2002 y por eso no he podido concretar más los datos últimos. Pero tenemos que en la restauración había 99,3% de hombres y 0,7% de mujeres. Ese porcentaje de hombres ha ido disminuyendo levemente hasta la actualidad, en que suponen el 89% y las mujeres el 11%. Por lo tanto, se ha llegado a una evolución, a un progreso en la participación y reconocimiento de las mujeres, aunque la situación todavía requiere, digamos, una evolución más rápida, ¿no? Podemos explicar el presente solamente, y termino con esto, si miramos hacia el pasado, para conocer la evolución y lo que nos ha llevado a la situación actual. Y es lo que he pretendido con este inicio, ¿no?, de trabajo sobre este tema que me parece tan interesante. Y muchas gracias por vuestra atención y de nuevo a la institución que me ha invitado a impartir esta conferencia. Muchas gracias.